Al menos 13 personas se encuentran desaparecidas tras el colapso de un puente la mañana de este lunes en la provincia vietnamita de Phu Tho, impactada por el fuerte tifón Yagi. Yagi ha dejado hasta el momento 46 muertos y 22 desaparecidos debido a las lluvias, inundaciones y corrimientos de tierra desde su impacto este sábado en el país. La mayoría de los fallecidos fueron víctimas de deslizamientos e inundaciones y ocurrieron la mayoría en provincias del noreste del país. Tan solo una de ellas fue en Hanoi. Aunque la intensidad de Yagi, el tifón más poderoso registrado este año en Asia, ya ha bajado, su impacto sigue causando estragos en Vietnam. De acuerdo con medios, el puente colapsado esta mañana tenía unos 375 metros de largo y unía dos distritos sobre el Río Rojo. Las autoridades vietnamitas continúan examinando los daños provocados por el tifón, que llevó a Vietnam fuertes lluvias y vientos sostenidos de 118 km por hora, con rachas máximas de hasta 149 km por hora.